¿Para qué? ¿Para qué vaya a volver usted? Pues voy poco a poco sacando las cosas. Sí, pero por lo que no era muy, mucho que se diga, costoso. Pues sí, la de cosa... De trabajo ya lo he hecho, y sí pues me sí, la bonito. Cosa está que yo tengo que llevar la tarea poco a poco, no llevarla apresurada. No, por eso. Pues sí. Bueno, como acá lo que acostumbra la gente a hacer una tarea, ¿vale? Pero que si se tardó para traerme el desayuno. No, ¿sí? ¿Cómo que me va a tardar? Moleste, sea buena hora he venido. No, hombre, yo pensé. ¿Para qué usted trabajando ha sentido pesado y largo un rato? No, porque eso no. Si yo me vine temprano con el niño. Ah, pues por eso, pero un rato se han venido ay, a estar. Yo quiero comida. Pues espere, ya le vamos a dar, ya le voy a dar. Ah, déjeme comida. Descánsese pero... un poquito porque no puede solo salir de trabajar y agarrar la comida, que por eso se enferman. Ah, comida pues. Espérese, ahorita le voy a servir usted, ¿ve? Dame las tortillas primero. Vaya, ahí te coma. Un buen provecho. ¿Y por qué me trae solo esto? ¿Qué hay solo eso? ¿Hay que quiere que haga? Solo esto hay. Sí. El dinero que le di ayer para que fuera a comprar. Ah, dinero, sí, pero se compró jabón, acuérdese que es sucia ropa, se compra jarejía, rinzo, café y el azúcar ya para la comida no alcanzó. A los café, niños, a los niños les tengo que no y tomo antes de venir, si ¿sí? ¿Cómo crees? No ve que tanto café es malo también. No es que a los niños les tuve que hacer unos dos goditos de los que las gallinas acaban de poner. Ya para usted ya no alcanzó porque primero le di a los niños. Y tortillas heladas me trajo, mire. Sí, es que ayer tortillas, ahora calentadas se las hice. Calentadas, mire cómo están estas tortillas. Ah, ya vienen heladas, no ve que todos los caminos que uno trae, pues, no ve calentada la he hecho. Coma. Chica, mano, usted. Coma. El hambre que tengo, no tengo otra solución, pues, que comérmelo. Pues sí. Y el café, y no hay tomate de anís, y con todo modo aquí tiene el agua, ve. Heladas y tiesas tiene... a la vez, ah, pues sí, heladaron, entizaron, ¿qué quiere que haga? Si las calenté. Bien calentadita las había dejado. ¿Cómo se le iban a heladar en el camino? Oh, claro que sí, porque lo que hice el huevo es calentar las tortillas. Todo lo que le preparé a los huevos a los niños, porque yo sí les dejé huevos, pero usted pero no alcanzó. Pero en el camino tenía que venirse rápido para que me diera comida caliente. Sí, venía rápido. ¿Qué cree que es cerquita está donde yo vivo? Así que ya para usted no alcanzó lo que le preparé a los niños, así que a usted pues le traje lo que pude, que es el poquito, eso es lo que costumbre. Así que si quiera por una vez coma dignamente, porque eso no es malo que coma tortita con sal. Mejor ya me voy, voy a hacer un maladito por ahí, ya que estoy aquí cerca del monte. Ah, también tenga cuidado ahí. Esto me trae. Andaban cantando la vez pasada en una montaña del otro lado. Sí, del otro lado, ¿eh? Y ahorita ya pusieron ya. Darby. Usted es el que andaba chapeando aquí, ¿no? Uy, no, se va a ya va con todo, con el trabajo, ¿eh? Va todo poco a poco bajando la tarea. ¡Chule! No, hombre, aquí así porque los va a enchuquillar, así, ¿ve? Sí, ¿ve? No, hombre. Pues cuando está comiendo... Se da así, por como cuando enchuquillaste, pues. Bueno, así como la comida, el pedazo del huevo que le han dado, todas las clases de comida. No, y el pollo despide un aceitito, un chuquillito. Sí, yo ya por eso en veces, siempre que estoy comiendo, uso cuchara. Pero como el hijo de Lula, nada asqueroso, fácil, lo agarra con la pura mano. Estamos burlando, están de la comida que me trae, que bueno. No lo estamos burlando, solo estamos diciendo que en caso de que uno esté comiendo algo bueno, pues uno... Uno noveno, aprovecha. Pero noveno que me trajeron. Pero bueno... Ay Dios, mire, echa ese chipote. Arranque una lice y tortilla. No, le vamos a barajear. Es el queso rallado, mire. Echa ese queso el que usan para las papitas. Sí, echa ese chipote queso a la boca, así de un solo, la puñada. Y le voy a decir, le va a agarrar una sed y el riñón, mira, así, de agua, bien llenito. Sí, dele de un solo metro. Me lo sepa, a ver, ¿verdad? No, pero nosotros vamos lejos, mi agua, y vamos, me lo va a agarrar una gran sequía para allá. Creo usted, no, que no, cuidado, se va a quemar, se va a quemar, hombre. Cállese.
caliente. Sí, está caliente. ¿Qué? Entrega especial era de allá del Polo Norte. Pero le va entrando con todo, ¿eh? ¿Sí? Ya casi la acaba. ¿Con lengua está comiendo él ahorita? Sí, este culo le está comiendo parejo. Me lleva. Es que este Darwin hace el dicho aquel que cuando hay carne no hay toitilla. Cuando hay toitilla no hay carne. Pero por lo visto. Así la marmaje sal que le han puesto. Mírenme, si no tienen nada que hablar, mejor vayan. No, no llevamos mucha prisa y. Ey, pero fi. No, vi, pero fi que. De hecho, bueno, fi. El chuquillo, sí. Yo para el chuquillo no es tan bueno. Se tomó la. Y que me ve sopa aquí, pues, para que esté diciendo. Ay, pues ya se la tomó, dejo. No la sal, dejo ya. Este culo, yo tengo ganas de darle un permiso. Yo traigo una migación ahí, si quieren. La puede tomar para que no le quede el mal sabor en la boca. No, no, y como lo fuerte es lo efervescente de la gaseosa, le va a quitar el chuquillo en los pelos. Hasta las moscas le están parando el gran chuquillo, mire. Pues sí, esta tortilla toda distinta que está. Ah, o sea que usted las quería más maduras. Estúpido. Es que usted está bien, maldito. No, habla más, en serio. No, pero Darwin, pero ¿por qué tomó la sopa primero? Pues dejó sobre la tortilla. Ah. Mire la tortilla, ¿qué vamos a hablar, paja? Bueno, mire la tortilla, mojada están, ve. Para que no le pase lo caliente. Ay, sí, para que no le pase lo caliente. Aquí lo va a acompañar tío una soda, mire. No, viejo, yo. O le pasa todo lo caliente. No, yo soda no quiero, viejo. No quiere. No va a hacer daño. No, me da, güey. Eso volado le va a hacer que le pase lo caliente. Sí, le va a pasar lo caliente. No le mueva el plato, le va a botar la sopa, hombre. Puch, usted. Lo siento, Darwin, no quería hacer eso. No quería hacer eso. También usted la. Ey, René, es que yo sé, René, por ratito, bien, usted va bien, aguarde eso, hombre. Se le va a caer, se va a quemar los grandes dedos que tiene. No le mueva el plato, que no, Darwin, no lo maneje. Pucheca, ustedes, pa, qué desgracia con ustedes, de hombre, pa. Ey, pero, mírenme, ni los huesos le están viendo. No sé cómo le digo, está bien gordo, se está burlando de la comida, de la comida. Está comiendo bastante. De la comida que me han traído. Se están burlando de la comida que me han traído. Darwin, ¿qué más no. comida? Sopa. ¿Sopa de qué, pues? ¿Qué vio usted que me traían sopa, pues? Ya la terminó. Ya se la terminó. Ahí está la evidencia, la tortilla está mojadita. Sí, en agua, la sopa que, la había echado. Toda sudada y como no me la calentó. ¿Y cómo va a sudar? Si está recién salida del fuego. Del fuego. No, ya sí, así sin ninguna fuera, broma. Y la comida se la hicieron en su casa o la mandaron a traer al Micho. No, yo creo que es de la comida que le prepara. Es que yo ya he ido a comer allí, no he visto. Aquella maestra de la colonia. Yo ya he ido a comer allí. ¡Ey! ¡No! ¡Qué son pupusas que prepara la niña Mila! De queso. ¿Por qué no le echa ver que ya frijol? Apruebe. No, apruebe. Yo me he hecho. ¡Es que apruebe, le digo, Berta! Apruebe. Pero qué rica, ey. No, pero yo cómo le voy a quitar. Son de queso, ¿ah? Le voy a quitar su desayuno, ¿eh? Si yo voy, ¿de queso son? ¿Para qué esté hablando? Sí, son de quesillo. De quesillo. ¿A dónde está el queso? Sáquele el queso. Apruebe. ¿Ah? ¿Ah? Pucha, qué dicha tener una mujer así como la no es mía. ¿Se está quemando, pues? Sí, un solo, me metí el pedazo en la boca y está caliente. Permíteme, le vamos a un poquito de agua. Aquí está la soda, mire. Se va a quemar. Aquí está la soda, mire. Para que se torcille, ¿ves? Se está poniendo gordo el chato. Con razón le abunda el chapeado, mire. Esta cuma la voy a poner aquí, mire. Ahí la voy a poner. Ahí la voy a poner. En vez de decirme que me van a ayudar, no que a criticarse han venido. ¿Cómo le vamos a ayudar nosotros y nos ocupamos de paso? Nosotros vamos para allá, para la chachera. ¿Y qué van a ir a hacer? A buscar huevos de chacha. A buscar. ¿Y por qué no se van? Pues el camino ahí pasa. Usted es que me eres. Hola, muchachos. ¡Ey, lo de mí! ¿Qué pasa? ¿Por acá, pues? Ah, sí, usted ya. ¡Ay! Hola, René, ¿qué tal? René, ¿y chita? 13 años. Ya la paz de por eso lo quiero. Así te deseamos.
muy chiquito el colchoncito. ¿Cuándo me más agua? Mire, siete. ¿Y qué le? Y René, porque lo no, te comí un pedazo de tortilla muy caliente. La sopa está muy salada. ¿Y qué le dio, pues? Sí, lo dio. Les compartí un poquito, sí. ¿Qué tío, que me fui usted a hacer ese mandadito y no se terminaron ni las tortillas? No, ahí vinieron estos par de burlitas, pues. ¿Porque están andando burlando algo en ahí? No, él dijo, ¿cómo crees que nosotros le vamos a hacer burla? Mire, ve, a su macho. Mejor debería de irse ya para la casa, ¿ves? Me voy. Sí. Y ahorita que vaya llegando a la casa, me prepara ahí una sopa de gallina, ¿ves? ¿Quiere sopa de gallina? Pues sí. ¿Y la que le... No le basta comer solo para el desayuno, gallina, tío Luis. ¿Y que sope gallina? Para el desayuno y para el almuerzo, si no había que traerle de comida. Y para la cena también. Pues si no se burlen, no ven que no había nada que traerle, pero cuando uno tiene hambre, pues... Sí, cuando uno tiene hambre, dos tortillas le había dado. ¿Sí? Ya lo más que tendrá la mitad de uno. Ay, muchas, no se burlen de él. ¿No quiere más queso rallado, tío? Ay, con ustedes, muchachos, dejan de molestarlo. Espere, yo le voy a meterle un plenazo. No, se lo echaron sin nada. No. Así se puede echar. Déjenle moverme. Váyanse de aquí, René. Así yo le tiro un ruseadito, ¿eh? Ay, pero no se burlen de él. Le tiran el muy chico. Usted como que se abonando mil panos, mira. Así, mira. Y la culpable es usted, mire. ¿Ve, yo por qué? Yo le traje la comida. Pero por el litón, ellos. Ahí le esperé. Qué ochédale. Eso ochédale, han hecho un poquito de sal, como que tiene mucha. No, a mí, y este que ahora váyase para la casa y me prepara ahí una gallina india. Quiero una sopa. Por favor, y ahorita que llegue la prepara, oiga. Sí, porque cuando llegue yo quiero comer sopa de gallina india. Ya no van a ordenar comida así del buen comedor. No, usted deja esa burlada, ¿eh? Deja de burlarse de René ya. Mire, Juan, algún día en su futuro lo voy a ver cuando su mujer le lleve comida. Púrele, pues, no pierda tiempo, hombre, váyase. Por favor. No me grite que no estoy ciega. ¿Y que no le estoy gritando? No, ve. Púrele. Ellos le han amargado al rato y conmigo le quitan, ¿no? Ah, usted tuvo la culpa. Ve, y no se vaya a detener en el camino. No. No, sí, sí. ¿Cómo va? No, Púrele. No. Ni se despidió de nosotros la maestra. No, no, no. Entonces nosotros tuviéramos la culpa. No sé. Pura verdad. Vecinos, van a ordenar comida. ¡No! Si llega muy tarde a la casa, ordene comida. Ahí sirve la mesa. Ah, no es la comida la que van a servir, pues. Y que lo voy a invitar, pues, tome, esta volada. Y que lo voy a invitar, pues. Ay, que lo voy a invitar para que vayan a comer ahí. No, ni cuando hubiéramos ambiente nosotros. ¿Y para qué estás diciendo que van a ordenar? Pues que van a ordenar ustedes. Nosotros vamos a buscar, allá vamos, al otro lado a buscar huevos. Que no se van, pues. No, ve, mire, ve, que las cosas, que las mujeres así son ahí. Yo le voy a dar un consejo de hombre a hombre. Las mujeres así son, que ellas son etapas las que tienen. No le den, no ve que no quiere, porque usted también a la fuerza ni los zapatos te entran, chévere, usted la cantea. Pero bien, usted se la va a tomar, va. Venga. Así que las mujeres así son, Darwin. Ellas tienen unas etapas así, ¿ves? Tienen capas. Sí, es como la cebolla. Como los panales. Como la cebolla. Panales. La cebolla tiene tela. Ah, o sea que ellas. Ellas de repente, una semana, ellas bien amorosas y todo eso. De ahí viene otra semana y ya son diferentes. Pero es porque las mujeres son distintas. Es que ya les dije, es como la cebolla. Como la cebolla, usted la pone en el sol, ya. En el sol, esa capa se va negriando. Mire, le tiene que quitar esa para que vuelva a rejuvenecerse otra vez. Deberían de irse ya, bien, por favor. Allá va llegando a la casa. Pero va rápido. Pues sí, le decimos rápida. Olvidemos ya eso de la cebolla. Ya, la mujer siente ese hombre y que le baje el ganzopón, hombre. Pero ese hombre siente Darwin. Lo que estoy viendo es que llegue rápido a la casa. Le va a hacer daño a él. Y que se va a andar entreteniendo ahí en el camino. Mire, siéntese. Pues sí, le decía, las mujeres así son. Y además, pues, cuando te acuerdas que cuando... ¿Por qué me dice que las mujeres así son? ¿Ya le ha pasado alguna vez a usted así? Sí, las mujeres tienen cambios, así como el clima. Como el clima, hombre. Tienen cambios así de personalidad y de repente
Pero, o sea, que lo que le quiero decir es que las mujeres va, pero lo no, que, mire, las mujeres lo que no le son, voy a dar a entender, no agarran rutina. ¿Alguna vez le han llevado tortilla con sal al guatán? Darwin. Sí, calientita. Toma. Como aquí no se usa el jabón, no hay ni agua para lavarse las manos. Esto es para matar el chiquillo. Aquí el empeje todo. Esa hoja, como es peludita, mire, arranca no la lo grasa. Utiliza usted. No, espere, permítalo. Yo ya comí, ya me la ve en la casa. Espere, espere, permítalo lo que le voy a decir. ¿Por qué no lo utiliza usted para borrarse la cara amargada que anda? ¿Quién anda la cara amargada? Pero yo ahorita lo estoy limpiando. Dijo, guarda, como que para usted mismo puede servir. Lo quite el cebo que anda en la cara, ve. No, quítelo. Espera, pues. Inténtelo. Ya quedó mantequita, que la sopita estaba gordita. Sí, como ya tiene como una telita así, manteca dura. Ah. Mejor bájense de aquí, ve. Sí, ya lo voy mirando. Vamos, solo perrero, que... ya, pa, pura pa.